Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un vídeo explicándoos mi experiencia con el acné y cómo le puse remedio con Dercutan. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para no perderte nada de los nuevos vídeos que voy subiendo. Y bueno, si con este te ha ayudado, me puedes regalar un like. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues yo empecé a sufrir de acné en la adolescencia, cuando tenía más o menos unos 14 o 15 años, que tampoco era un acné muy severo, pero siempre tenía bastantes granitos y era algo que me creaba bastante complejo. Llegó un momento en el que intenté empezar a remediar esto y en este caso pues empecé a dejar de tomar tantos dulces, me hacía mi rutina facial, que tampoco era súper elaborada, pero lo hacía tanto por la mañana como por la noche. Me lavaba la cara con jabón facial, que era para pieles grasas, también me ponía pues cremas que tenían ácido glicólico, que esto va bien para el acné. Solamente me las podía poner por la noche porque cuando te aplicas esta crema no te puede dar el sol. También me ponía un par de veces a la semana agua de azahar, que también va bien para el acné. Me ponía mascarillas de carbón, esto lo hacía más o menos una vez a la semana porque reseca bastante la piel. Me intentaba poner también aloe vera, que fuese puro, para cicatrizar el acné. Intentaba hacer todo lo posible para que esta situación mejorase, aunque también he de decir que algo muy malo que hacía era tocarme la cara. Cuando me salían granitos de estos feos no lo podía remediar, iba enseguida a quitarlo y esto es malísimo porque te dejas herida cuando te lo quitas con las uñas, si llevas las manos sucias se te puede infectar, muchas veces incluso queda peor de lo que estaba antes, que tú intentas remediarlo, pero muchas veces lo único que haces es empeorar la situación, así que esto para nada lo recomiendo, pero yo intentaba dentro de la mayor medida intentar poner remedios para que la situación mejorase. Yo tenía la esperanza de crecer, pasar la adolescencia y que esos granitos desapareciesen, pero eso nunca fue así. Iban pasando los años y yo siempre tenía brotes de acné, había temporadas que tenía más, temporadas que tenía menos, pero no me lograba deshacer de ellos. Llegó un punto en el que el acné empezó a empeorar muchísimo, incluso más que cuando era adolescente, y ahí sí que empezó a afectar a mi vida, incluso afectaba a las decisiones que yo tomaba. Por ejemplo, dejé YouTube por bastante tiempo porque no tenía ganas de grabar vídeos, no me veía bien y no me sentía con fuerzas. Luego también pues muchas amigas a veces me decían de quedar, de salir de fiesta y a mí no me apetecía, no tenía ganas. Mi novio también muchas veces le apetecía salir a dar una vuelta, ir de tiendas, ir de cena y yo no quería. E incluso alguna vez he llegado a fingir en el trabajo que estaba enferma porque me sentía muy mal conmigo misma y no tenía ganas de salir de casa. La cuestión es que empecé a visitar dermatólogos y me mandaban un montón de geles distintos, cremas, mascarillas, o sea, a lo largo de estos años no os podéis hacer una idea de todo lo que he llegado a probar y la verdad es que nada me ha funcionado, nada. Podía mejorar un poco la situación algunas temporadas, pero siempre me volvían a salir brotes. Hasta que vi un dermatólogo en Barcelona, que estuve buscando muchísima información sobre él y me decidí a pedir cita con él. Es el doctor Didac Barco, que por cierto, si vivís por aquí cerca y estáis buscando un buen dermatólogo que os ayude, yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha ayudado. Era el primer dermatólogo que de verdad sentí que escuchó mi situación y que le importaba encontrar una solución factible. Me sentí súper comprendida y de verdad eso se lo agradecí muchísimo. En la primera visita le estuve explicando mi situación, él me estuvo mirando, valorando, también me comentó que me tenía que hacer unas pruebas en un laboratorio para descartar posibles motivos y poder ver qué tratamiento era el más adecuado para mí. Así que una vez que tenía los resultados acudí a la siguiente cita y el doctor me comentó que me iba a recetar Dercutan. Dercutan es un medicamento en pastilla, se toma una vez al día, al menos en mi caso, y ahí de mayor o menor gramaje, en mi caso la verdad es que era bastante menor. También me comentó que es un medicamento bastante fuerte, incluso me hizo firmar un documento conforme yo en el próximo año no tenía planeado ser madre, así que si os recetan este medicamento lo tenéis que tener bastante en cuenta. También me comentó que es un medicamento que tiene efectos secundarios que la verdad son bastante extensos. Yo os voy a comentar los que creo que son más importantes y que deberíais saber, pero no os preocupéis porque os dejaré en la cajita de información un link
para que podáis ir allí y leerlos tranquilamente. En mi caso, como me recetó poco gramaje, pues no me ha afectado de una manera tan elevada estos efectos secundarios. No es lo mismo que a una persona que le receten este medicamento, pero con una dosis más elevada. Lo primero de todo, comentaros que cuando empezáis con el tratamiento puede ser que al principio haya efecto rebote y os salgan muchos más granitos y tengáis más brotes que el de lo habitual, pero esto no os preocupéis porque conforme vayan pasando las semanas estos brotes van a ir mejorando. En mi caso, como he dicho, como yo tenía recetada la pastilla de poco gramaje, esto a mí no me pasó. Yo seguía teniendo los mismos brotes que siempre hasta que llegó un punto en el que empecé a mejorar hasta ahora. Lo siguiente es comentaros que este medicamento reseca muchísimo todo, y cuando digo todo es todo, tanto la piel como el cuero cabelludo, los ojos, los labios, la nariz. Es horrible, la verdad, y además es uno de los primeros efectos secundarios que notas. Yo antes me ponía de estos cacaos, pero ahora ya no me hacen nada. Ahora ya tengo que ponerme vaselina pura cada, a lo mejor, media hora, porque de verdad se resecan muchísimo. Incluso lo he notado para hacer vídeos de maquillaje, que yo ya ni me planteo ponerme pues labiales que se sequen en mate. Para hacer algún vídeo sí, porque sé que en cuanto acabe de grabar me lo voy a quitar, pero para salir por ahí ni me lo planteo. Solamente me puedo poner pues algún labial que sea brillo o vaselina o cacao, porque de verdad se reseca muchísimo. Otra de las cosas es el tema del sol, y es que está totalmente prohibidísimo porque este medicamento lo que hace es aumentar la sensibilidad de tu piel, así que apenas tomes el sol puedes tener quemaduras importantes. Los rayos X. Pues también está, por supuesto, que están prohibidísimos. Nada de sol, ponerse mucha protección si vais a salir a la calle, sobre todo en verano. E incluso una vez que dejéis de tomar el medicamento, seguramente el doctor os dirá, depende de la dosis que os estabais tomando, cuánto tiempo tenéis que esperar hasta volver a tomar el sol. Algo que también tenéis que tener en cuenta es que el alcohol durante el tratamiento está totalmente prohibido. Esto es debido a que el fármaco se metaboliza en el hígado, al igual que el alcohol. Y si bebéis, lo que estáis consiguiendo es que el hígado haga un sobreesfuerzo, lo que significa que no le da tiempo a limpiar la sustancia y el alcohol a la vez. Lo que conseguís es que más cantidad de fármaco pase a la sangre y que metabolicéis mucho más lento el alcohol, así que seréis pues mucho más vulnerable, no aguantaréis tanto. Otra de las cosas prohibidas es la depilación, tanto con cera, con láser. Solamente te puedes depilar con cuchilla, y es que, como he comentado, este fármaco te vuelve la piel muy sensible y te puedes hacer quemaduras bastante importantes, así que no lo intentéis. Incluso una vez que dejéis de tomar este medicamento, tendréis que esperar hasta 6 meses, medio año, para que la piel vuelva a estar como antes y no sea tan sensible. En cuanto al ejercicio intenso, no está para nada recomendado porque te duelen los músculos y las articulaciones. No es un dolor intenso, pero cuando haces ejercicio sí que lo notas. Yo sobre todo lo he notado en las rodillas cuando hago cinta. No hace falta que dejes de hacer ejercicio, pero sí que bajes la intensidad. Otra de las cuestiones son los cambios de humor, y es que sí, esta maravillosa pastillita también te puede afectar en ese sentido. Simplemente tenerlo en cuenta, comentarlo con familiares y amigos por si algún día pues lo tenéis un poco más girado, que sepan que no estáis locos. Bueno, y estos son algunos de los efectos secundarios que tiene este medicamento. Como os he comentado, si tenéis cualquier duda o queréis leerlos todos, lo tendréis en la cajita de información. Pero bueno, lo que quiero comentaros es que tenéis que tener en cuenta que una vez que dejéis de tomar esta medicación, todo va a volver a la normalidad poco a poco y estos efectos secundarios van a desaparecer. Así que una vez que lo tenía todo claro, empecé con el tratamiento, que por cierto fue el día 28 de enero del 2020, de este mismo año. De antes de empezar el tratamiento no tengo fotografías porque la verdad es algo que me acomplejaba muchísimo, pero a partir del mes ya sí que empecé a hacer fotografías del proceso, y es que a partir del mes ya empecé a notar un cambio en mi piel. Ya no me salían tantos granitos como antes, sí que tenía brotes todavía, pero yo veía que había una diferencia que yo podía notar. También noté el tema de la resequedad, como he dicho, es uno de los primeros síntomas que notas.
sobre todo en el tema de los labios. Ya veía que cada 2x3 me tenía que estar humedeciendo los labios o me tenía que estar poniendo cacao. Eso es lo primero que notas. A los 2 meses veía como la situación iba mejorando poco a poco, porque cada vez yo notaba que me salían menos, además más pequeños, y que los que tenía se empezaban a curar. A los 3 meses todavía me salían granitos, pero como decía, me iban disminuyendo. Poco a poco yo notaba que cada vez me salían menos y yo la verdad es que cada vez estaba más contenta. A los 4 meses la verdad que yo me notaba la piel súper bien, súper distinta incluso en la textura. Ya solamente me salían un par de granitos, pero ya no me levantaba cada mañana y veía que a lo mejor me habían salido 4 o 5 nuevos, así que de verdad cada vez estaba más emocionada de ver los resultados que tenía. Me daban igual los efectos secundarios porque cuando tú te ves la piel mejor es como que se te olvida todo lo demás. A los 5 meses continuaba cada vez la situación mejor porque me quedaba a lo mejor algún granito perdido, pero la verdad es que yo me notaba la piel súper bien, ya no me notaba esos relieves, no me notaba la piel pues grasienta, no veía incluso que me saliesen tantas espinillas como antes, yo la verdad es que cada vez la veía mejor. Y por fin a los 6 meses mi piel estaba completamente limpia y lisa, ya no tenía ni un solo granito. Sí que es verdad que cuando a lo mejor me viene la regla, pues alguna vez me ha salido algún granito, pero muy pequeño y enseguida se me ha ido, así que ya no me aparecían granitos desde ahí. Ahora mismo llevo 10 meses con el tratamiento y la verdad es que estoy súper contenta de haberlo iniciado, estoy súper feliz de los resultados que tengo hasta ahora. Yo lo seguiré tomando hasta el año o año y poco, más o menos. Y es que si tomas una dosis más elevada, el tratamiento dura menos, puede ser a lo mejor de unos 6 meses. Y cuando la dosis es inferior, el tratamiento puede durar más, entre 9 meses, un año, año y poco. El caso es que para que este tratamiento funcione necesitas tomar una dosis acumulada mínima que suele estar entre 120 y 150 miligramos. Es decir, que si tú como yo pesas 50 kilos, necesitas mínimamente unos 7.500 miligramos en tu cuerpo. Y es por eso que si tomas una dosis mínima, tardas más en llegar a esos miligramos y si tomas una dosis más elevada, pues tardas mucho menos. Así que si por lo que sea empezáis el tratamiento y tenéis que dejarlo o lo interrumpís, tenéis que tener en cuenta de que vais a volver a tener los brotes que teníais antes y hay mucha gente incluso que le ha salido peor porque no han tenido esas dosis acumuladas mínimas para que tu cuerpo no vuelva a crear granitos. También os quiero enseñar para los que os interese los productos que utilizo para mi rutina facial. Lo hago tanto por las mañanas como por las noches. Primero me limpio la piel con este gel de Avène. Este de aquí es para pieles grasas y con impurezas. Me gusta mucho porque no lleva granulado y es que el tema de granulado, exfoliación, esto está prohibidísimo cuando te estás tomando el Dercután. De nuevo, porque la piel está muy sensible, lo que tienes que hacer es limpiar la piel pero sin dañarla ni resecarla y este yo lo recomiendo muchísimo, además viene bastante producto, son 400 mililitros y es súper cómodo de utilizar, así que si queréis probar un gel que sea para pieles grasas y con imperfecciones pero que no reseque y que no os dañe la piel, yo recomiendo este de aquí. Y una vez que tengo la piel limpia, me aplico esta crema de Neutrogena, que esta fórmula en concreto me gusta muchísimo porque combate las imperfecciones y yo de verdad he visto el resultado. Lo que hace es hidratarte, pero sin obstruir los poros. Además, respeta los nutrientes esenciales de la piel y no destruye la barrera natural. Muchas veces cuando nos aplicamos algunas cremas que son para pieles grasas o para pieles que tienen imperfecciones, no te hidratan lo suficiente y lo que hacen es resecarte demasiado la piel. Y tu cuerpo cuando ve que le estás quitando demasiada grasita, incluso la grasita buena, lo que hace es el efecto rebote, crea mucha más grasa de la que estaba creando antes. Así que yo esta crema de verdad la recomiendo muchísimo porque también he visto efectos positivos en mi piel después de utilizarla y yo creo que os puede ayudar también bastante. Yo lo que os recomiendo es que busquéis productos que os sirven a vosotros. Yo os recomiendo estos porque a mí me han funcionado, pero puede ser que a ti no te funcionen. Al fin y al cabo, todos somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y pieles distintas. En este caso, yo lo que sí que os puedo aconsejar es que aunque tengáis la piel grasa o acnéica,
intentar buscar algún producto que de verdad os hidrate, porque tengáis la piel seca o grasa, la hidratación es súper importante. Y bueno chicos, pues esta ha sido mi experiencia con Dercutan. Comentaros que este ha sido mi caso en particular. Al ser un medicamento seguramente habrán casos muy diferentes al mío, así que de nuevo os animo a que vayáis a un dermatólogo, que es el profesional, para que os comente qué tratamiento es el mejor para vosotros y sobre todo que siga vuestro caso de cerca. Espero de verdad haberos podido ayudar. Si es así, por favor, regalarme un like. Yo me despido de vosotros, os mando un besito muy grande y nos vemos en la próxima.